Muy buenas a todos, soy Kinji y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo esta colección que todo el mundo está deseando, que YouTube está plagada de estas aperturas, así que yo no podía ser menos, y es la tan ansiada colección de 151 de Escarlata y Púrpura, ¿vale? No quería ver nada, quería sorprenderme como me gusta hacer siempre con las colecciones, pero en este caso es que al final ha sido más fuerte el ansia de ver las cartitas brillantes que salían, las cartillas brillantes que salían, antes que mi fuerza de voluntad. Así que nada, hoy os traigo esta ETB, ¿vale? De Scarlet 151. Y vamos a ver qué cartilla brillante nos trae, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí. Aquí tenemos esto, que por cierto se está doblado, pero bueno. Tenemos aquí... A ver qué aparte de esto. Aquí tenemos todas las cartitas que sale, ¿vale? Es una cosa que más me flipa, es el hecho de que están todas las cartas, no por tipos como normalmente, sino por orden de Pokédex. Están todos y cada uno de los 151 Pokémon con su orden de Pokédex. Me flipa este detalle, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos alguna cartica de estas super chupi guay, ¿vale? Algún arte alternativo o alguna cosa de esta. Así que vamos a ver. Por cierto, voy a estar seguramente dentro de poco haciendo otra vez directos en VOG, ¿vale? Vendiendo las cartas que no quiero, que no son de la colección o lo que sea. Así que, si os registráis en esa página, es una página de subasta, si os registráis con el código este que voy a dejar aquí, me ayudaríais mucho, 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 ¿vale? Así que... una vez dicho esto, vamos a ver las cositas que nos traen aquí. Tenemos los daditos estos, como siempre, que ya es costumbre, que todos son blancos y grises, pero con el dadito grande un poquito transparente, ¿vale? Los contadores de quemadura y veneno, que seguro que a todos nos sobran, a todos que compréis material. Tenemos los separadores de la ETB, ¿vale? Que esto vamos a dejarlo por aquí. Las fundas, que hay gente a la que le gusta y gente a la que no. A mí, sinceramente, me flipa que salgan aquí todo un montón de Pokémon. Me encanta, o sea, son increíbles. Espero que sean de buena calidad, que muchas veces no son. Las energías, que a todos nos sobran. Y tenemos por aquí la cartita de Snorlax promo, ¿vale? Bastante chulo, ¿vale? Y os dejo el codiguito por aquí para el que lo quiera, ¿vale? Así que vamos a dejar la promo por aquí, el codiguito fuera, y si no me equivoco tiene que haber 9 sobre, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, pues una vez dicho esto, vamos a ver qué nos traen estos sobrecitos. Ya os digo, tengo unas ganas loquísimas, ojalá nos salgan así hits tochos, por favor. He hecho de menos abrir cositas en condiciones, así que nada, vamos a ver, tenemos... Un Ekans, Cubone, Bullfix, Magnemite, tenemos un Pidgeot, Omanyte, Tauros. Como primer revés tenemos un Nidoqueen, como segunda revés un Rapidash, y por último tenemos un Vaplume holográfico, ¿vale? Y tenemos una energía metálica, ¿vale? Por cierto, el código, que se me había olvidado. se me va la flapa, ¿vale? Vale, de momento, primera caja, primer sobrecito, una carta holográfica, no a recordar que estas cartas ya no se consideran hits, por el hecho de que siempre son holográficas como poco, ¿vale? Así que seguimos. Tenemos un Pifeiri, Machop, Porygon, Electabuzz, Banda Rígida, será, Gravele, Gafas Protectoras, primer Libes tenemos un Pifeiri. Tenemos otro Rapidash, en serio, chico, van dos sobres y ya tengo una repetida, joder. Y tenemos un Nidoking holográfico y una energía eléctrica, ¿vale? Vale, de momento me acaba de defraudar muchísimo, porque el hecho de que no haya salido un hit, bueno, lo puedo hasta entender, pero que ya me haya salido el Rapidash Reverse, joder, que pronto, ¿no? Vale, seguimos. Grimer, Psyduck, Ekans, Cubone, Poliwrath, sí, Pidgeot, Omanyte, pues este sobre me ha salido casi entero repetido. Tenemos como primer Reverse Butterfree, como segunda Reverse Voltorb y un Mr. Mime holográfico acompañado de una energía siniestra. Vale,
tres sobres y no me ha salido ni siquiera una energía. Porque para el que no lo sepa, la energía esta del final puede salir holográfica, ¿vale? Pues van tres sobres y ni siquiera me ha salido una de ellas. Vale. Seguimos. Tenemos un Coffin, Tangela, Grimer, Psyduck, Arcanine, Tentacruel, Snorlax, que por cierto esto es el de la promo. Primera reverse tenemos a Goldeen, tenemos un Sandlass como segunda reverse y por último un Machamp holográfico. Y bueno, vale, a ver, tenemos una energía holográfica, ¿vale? ¿Veis? Esto es lo que decía. Son bastante bonitas, pero claro, no son los mejores hits que pueden salir, porque ya que ni siquiera ha salido ni una UX ni una alternativa. Pero bueno, la esperanza es el último que se pierde. Vamos a ver. Tenemos un Oris, un Mankey, un Meow, Execute, Energy Sticker, Rhydon, Executor. Como primera reverse tenemos un Tentacruel. ¡Vamos! ¡Vamos! Espera, ¿esta es la alternativa? Espera, ¿es posiblemente esta una de las cartas más caras de la colección? No estoy seguro, o sea, por favor, confirmadme en los comentarios, pero creo que esta, si no es la más cara, es de las más caras, porque ni siquiera es la Full Art, que es la alternativa. Vale, estoy flipando. Yo que me estaba quejando ya de que no me salía nadie, creo que me ha salido la más cara. Por favor. Vale. No está mal. Genial. Que siga así. Tenemos un Dragonite holográfico y una energía. Me da igual. Por favor, confirmadme los comentarios, pero ya os digo, creo que si no la más cara, la de la más cara en cuanto acabe esto, lo mío en Card Market, pero estoy flipando. I'm flipping in colorings. El código por aquí, ¿vale? Y vamos a seguir. Ya poco puede mejorar esto, ¿no? Tenemos Polygon, Electabuzz, Coffin, Tangela, Hitmonlee, Quartortle, Hypno, Nidoranembra como primer reverse, Venonat como segunda y tenemos un Alakazam X. Ojo, vale, que han mejorado esto muchísimo, pero muchísimo, o sea, estoy flipando, ¿vale? Los tres primeros sobres han sido F, pero los tres segundos, chapó. Vale. ¿Cómo sabía que me iba a pasar esto? Llevo toda la mañana esperando a que venga un paquete de SU y justo cuando me ponga a grabar es cuando tienen que venir. Madre mía. En fin, he dejado aquí el sobre tal cual. Creo que era... No sé si había puesto el código, creo que es este, ¿vale? Si no, perdonad, es que se me ha ido la flapa con el timbre, ¿vale? Y nada, vamos a ver este antepenúltimo sobre. Tenemos un Staryu, Charmander, que no había salido ninguno de su evolución, Spearow, Bellsprout, Pidgeot, Omanyte, Tauros. Como reverse tenemos un Moltres, ¿vale? Bien. Como segunda reverse un Doduo. Y tenemos, ojo, tenemos a Blastoise EX. Ojo, que la cosa está mejorando infinito en estos últimos sobres, ¿eh? O sea, se está esperando todo para el final. Me encanta. Y por favor, que fuera siempre así. A ver, si fuesen todos sobres, genial. Pero sé que eso no va a pasar. Vale, el código por aquí. Y seguimos. Tenemos un Geodude, un Jigglypuff, Staryu, Charmander, Ayuda de Daisy, Venomoth, Rápidas. Tenemos una banda rígida como Reverse. Tenemos un Magma Reverse y un Beedrill holográfico, ¿vale? No está mal. O sea, no puede salir todos los sobrehits, ¿vale? Lo entiendo. Está perfecto. Además, con lo que ha salido el Blastoise y el este de Erika, está más que compensada esta ETB, creo yo. Vale, el código por aquí. Y seguimos con el último sobre. Ya os digo, recordad, Magica, ya está haciendo directos en Vox, ¿vale? Así que si os registráis en la página y compréis algo habiendo introducido este codiguito, me ayudaríais muchísimo a crecer, ¿vale? Mankey, Meow, Kadabra, Ivysaur, Slowbro, como primera reverse el Fósil Domo, como segunda reverse un Tauros y como último hit de esta ETB tenemos un Electro holográfico. Ah, bueno, mira, una energía holográfica, metálica. ¿Vale? Pues no está nada mal, han salido al final dos energías con Brilli, ¿vale?
Y tenemos aquí un Blastoise EX, un Alakazam EX y una Erika's Invitation. Chapó por la caja esta. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre dejad un like bien poderoso, comentar y suscribiros. ¡Hasta pronto!